La Policía Federal presentó esta mañana a Julio de Jesús Radilla Hernández, alias El Negro, jefe de plaza del Cártel del Pacífico Sur en Morelos y presunto autor intelectual y material del homicidio del hijo del poeta Javier Sicilia y 6 jóvenes más en Temixco el pasado 27 de marzo. Al realizar trabajos de investigación, elementos de la Policía Federal encontraron una huella en el vehículo que se encontraba abandonado con las víctimas y al realizar el cruce de información con Plataforma México, el dactilograma del sistema arrojó que correspondía a José Luis Luquín Delgado, alias El Jabón, presunto integrante del grupo operativo al servicio de la organización criminal del Cartel del Pacífico Sur, quien reportaba directamente a Julio de Jesús Radilla Hernández, alias El Negro, y a su brazo derecho Jesús Cárdenas Pérez, alias El Manos, quien también fue detenido por la Policía Federal. Fue así como se inició la red de vínculos que permitió hasta el día de hoy realizar la captura de estos dos sujetos, entre ellos Radilla Hernández, identificado como el responsable de planear el secuestro y homicidio de las 7 víctimas. La captura se realizó en Coatzacoalcos, Veracruz, donde Radilla se escondió junto con sus cómplices después del homicidio de Temixco. Derivado del operativo simultáneo, se logró la ubicación de 2 domicilios en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, logrando con esto la detención de las 3 personas. Cárdenas Palomino aseguró que El Negro Radilla fue quien dio la orden para asesinar a estos jóvenes luego de que tuvieron una riña con integrantes del Cártel del Pacífico Sur días antes. Cabe señalar que uno de los domicilios se ubicó en la colonia Frutos de la Independencia, en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Se suscitó un enfrentamiento en donde Julio de Jesús Radilla Hernández, alias El Negro, agredió con armas de fuego a elementos de la Policía Federal, en el cual minutos más tarde culminó con su detención. A pesar de que quedó desarticulada la organización criminal del Cártel del Pacífico Sur, hay otros miembros prófugos, por lo que podrían ser detenidas más personas involucradas. La PGR ofrecía 10 millones de pesos a quien proporcionara información sobre el paradero de estos sujetos.